Chile? Okay. Where are you from? I'm from Spain. Where from? Spain. Spaniard. Yes. Mashallah. Wow, Sergio. Wow, Sergio. Tour guy. My friend. Bro, I am going to the right. Yes. Okay. You? I'm going to the left. Left. Yeah. When you have problem, Instagram. You can no problem. Okay. Thank you very much. It's been a pleasure. Yeah, adi, bro. Why, Sergio? Amen. Adi. Nice to meet you, brother. Allah, my Baba. Okay. Gule, gule. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un vídeo muy especial, un capítulo muy especial, de hecho aún no sé qué va a pasar exactamente. Pero vaya, sí que es el contexto y puede ser muy interesante. Me encuentro en el sur de Turquía, acabo de llegar hasta un pueblo que se llama Side, en autostop. Está siendo muy fácil hacer autostop en Turquía. Y he venido hasta aquí porque aquí hay una persona que yo creo que muchos de vosotros conocéis y que hoy nos vamos a encontrar por primera vez en el extranjero y por primera vez viajando, y creo que será una experiencia muy bonita, con Pablo de Vicky Canine y con Pizza y Happy, sus dos perritas. Ahora mismo estoy yendo al punto de encuentro. A ver cómo está, a ver cómo están los tres. Os lo enseño por aquí. Venga, vamos a ello. Uno que se va a caer. ¡Pasa, tío! Se te saluda, Pablo. ¿Cómo estás? Tal, estás moreno, ¿eh? Sucio, sucio. Ah, es sucio. Hola. Gracias, papá. ¿Y la otra qué? ¿Qué pasa? Vaya una de lujo aquí. Muy bien, tío, pues ya estamos aquí. Sí, tío. Ha sido muy fácil hacer autostop, ¿eh? Sí, aquí en Turquía tiene buena fama. Sí. Para muy rápido, ¿no? Sí, 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 muy rápido. ¿Qué vamos a comprar? Voy a comprar algo aquí en el súper, sí. Es preparadísima, tío, con todo esto. Más siempre, ¿sí? No, dice sí, aquí la cámara grande, aquí la otra cámara, la navaja. Y es que Pablo es un viajero nómada de pies a cabeza. Me llamo Pablo, la gente me conoce más por Vicky Canine, Bike Canine, y me dedico a viajar en bicicleta con mis perritas. El primer viaje que hice en bicicleta fue en el año 2009, 10, porque me apetecía probar algo, me apetecía viajar, tenía una bicicleta vieja por ahí y dije, bueno, a ver qué pasa con esto. Y sin más, no tenía motivación, yo no era ciclista ni nada parecido, pero me gustó, me enganchó muchísimo, sobre todo la sensación de libertad, la independencia, y a partir de ahí fue una bola de nieve que fue creciendo hasta que en el año 2015 dejé mi trabajo para seguir haciendo esto, seguir viajando en bicicleta, y ahora me dedico a esto a tiempo completo, es mi forma de vida, mi trabajo, mi pasión y mi vida. No viajo solo, nunca he viajado solo en bicicleta, siempre viajo con mis perras. Primero fue Hippie, empezamos a viajar juntos en el 2011. En el año 2010 lo hice con otro perro que tenía. Y en el 2020 me encontré a la tercera integrante de este equipo, que es Pizza, una perrita blanca que me encontré en Georgia. Nos encontramos en Georgia en una carretera. Ahora somos tres. Pablo me ha querido encontrar ahora en este pequeño pueblo que se llama Side, a orillas del Mediterráneo, en Anatolia. Él ha llegado hasta aquí desde España en bici, yo en autostop. Y Side no es un pueblo cualquiera, está cargado de historia. Una pasada, porque es como toda la ciudad que es el pueblo mezclado con los restos. Son romanos. Es griego. Y luego romano. O sea, creo que el inicio de esta zona, que fue bastante importante en su tiempo, creo que es del siglo, no sé si era 3 o 7 de Cristo.
Lo estoy estudiando un poco, pero no me acuerdo de nada. Las columnas corintias, eso sí. Eso sí. De hecho, los griegos fundaron este asentamiento en el siglo 6 a.C. Fue en el siglo 1, también antes de Cristo, que los romanos la tomaron, pasando entre medio por manos macedonias. De aquellos tiempos nos quedan ahora restos en formas de ruinas en perfecto estado. De lo más destacado, este increíble anfiteatro con capacidad, en su momento, para hasta 20.000 espectadores. Y este templo de Apolo, vestigio de sus orígenes griegos. Lo que más nos sorprende es que prácticamente todo está abierto al público de forma gratuita y que su estado de conservación debe ser la envidia de la mayoría de ruinas que se pueden visitar en Grecia. How many kilometers? 4,000? I don't know. I don't know. No, maybe more, 6 or 7. Ahora que se empieza a poner el sol, nos dirigimos a la playa, donde Pablo ya ha acampado esta pasada noche. Aunque antes pararemos a tomar algo y a ponernos al día. La noche lo inunda todo de oscuridad y llega el momento de montar campamento. Cenamos acompañados de un hombre que vive acampado aquí al lado. Ahora sí, a dormir. Este año salí de España en mayo, más o menos. Bueno, más o menos no, en mayo. Exactamente. En mayo, finales de mayo. Con idea de recorrer un poco Europa del Este, los Balcanes y volver después del verano. Pero decidí que no voy a volver. Entonces, ahora mismo estoy en Turquía, en el sur de Turquía. Voy a cruzar a Chipre, a la isla de Chipre, estar por allí los meses más fríos del invierno para volver otra vez a Turquía y retomar viaje hacia el este, hacia Asia, en mi tercer intento de ir a Asia y conocer Asia. ¿22? Hombre, está fresquita, ¿eh? Pero es la impresión del contraste de los 50 que tenemos fuera. Es que del Mediterráneo a esto... Ah, ¿esto es el Mediterráneo? ¡Esto es el Mediterráneo! Solo que en la otra punta. Sí que está buena, ¿sí? En principio era un poco de susto, pero... Nada, nada. Acercándose el invierno y aquí aún está aceptable. No diré que espectacular, pero aceptable el agua. Conocemos a un grupo de amigos turcos. Very good. Apple. Paste. Ok. No tengo planes de volver, no tengo necesidad ni nada. Para mí no es un viaje, para mí es mi forma de vivir. Sí que es, se puede llamar viaje, obviamente, estoy viajando. Pero no es como otros viajes que salía y volvía, salía y volvía. Para mí, como no tengo a dónde volver, no he salido de ninguna parte prácticamente. Entonces, estoy nomadeando. Hello. Where are you? Where are you from? We're from Spain. Spain? Spain? Yeah, where about you? And we are from Russia. Oh, okay. From Russia? Oh, yeah. Nice. And you're traveling around Turkey now? Or? Yeah, around Turkey and after that to Egypt. You're planning to cross Africa? Yeah. By foot? Yeah, or... Hitchhiking or elephant or... whatever, no? Who knows? But yeah, maybe hitchhiking. Okay.
Okay, guys. Enjoy your trip. Good luck. Yeah, good luck for your trip. Enjoy. Bye. Bye. ¿Y en bus se puede? Tengo uno aquí, ¿eh? No, en bus no vale. En bus no vale. Bueno, nos echamos una carrera, Pablo. Bueno, pero como no sabemos a dónde vamos, tampoco... ¿Quedamos en el centro del pueblo? ¿En el centro en qué punto? Da igual. En el LC Waikiki. ¿El LC Waikiki? Sí. Venga, el que llegue último paga las raquias. Venga, el que llegue último paga las raquias. Buena suerte. Venga. Bueno, empezamos una carrera con Pablo, que tiene ganas de ganar porque ya lo veis, está ya lejos. Pero bueno, estamos andando por aquí y estamos yendo muy lentos, o sea que hemos decidido ir a lo rápido. Yo voy a probar a hacer autostop y él a ir con la bicicleta. A ver quién gana. No son muchos kilómetros, ¿eh? Serán 3 kilómetros como mucho. Hemos quedado en el centro. Y yo no estoy en el mejor sitio, pero bueno, ya me gusta jugar con desventaja. Así si ganas, te sientes incluso mejor. Vamos a ello. Lo bueno es que Turquía es un muy buen país donde hacer autostop. Para llegar hasta aquí, he podido hacer dedo con muchas facilidades y hospitalidad. A veces, incluso demasiada generosidad. I ate a toast. Give money. No. Problem you. No. Autobus. No. No, really. Te shake here. Pero sobre todo he tenido la suerte de encontrarme con muy buenas personas. Halil. Yes. Te shake here, Meterin. Selo. Te shake here. Por lo que en el fondo tengo un poco de esperanza de poder llegar antes que el equipo de Pablo. Qué pena, porque estos del cuándo hubieran llevado seguro, pero uno estaba estropeado. No está siendo fácil esto, no está siendo fácil porque hay mucho alemán y mucho ruso turista y claro, recogen menos, van con sus coches de alquiler y no recogen. No pinta bien, parece que Pablo me va a ganar. Es que en distancias cortas la bici tiene ganas de ganar. En distancias largas obviamente el favorito sería yo, pero aquí es difícil. Voy a seguir intentándolo, pero si no ya me veo andando 3/4 de hora para llegar hasta allí. Merhaba. Zentrum, man of God. Hello, shut up. Just a little bit. Yeah. Finalmente. ¿Conseguiré ahora avanzar a Pablo Pizza y Hippie con este empujón? You go that way? Yes. Okay, very good. Okay, for me you can stop here. Yes. Dur. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Ha habido suerte. Por la victoria. Al final sí, he conseguido. Sí, he conseguido un poquito, sí. En distancias largas sí que tengo ya las de ganar, pero sí cortitas. Ya, es que yo tardé 10 minutos. O sea, claro. Claro. Encima era bastante fácil. Qué bien. El cadáver que llevas aquí, ¿no te gotea? No, está drenado. Bueno, no es tanto. No es tanto, ¿eh?
O sea, bueno, después de una hora caminando, seguro que sí, pero... Pero... A ver... ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Chao! ¡Hasta luego! Nos vamos del pueblo. Queremos encontrar un nuevo sitio donde acampar. En esta gasolinera aprovechamos para lavar unas patatas. Vida nómada, sencilla pero gratificante. Nos metemos por un bosque que nos ha parecido interesante para pasar la noche allí. Bueno, aquí para entrar con coche tiene que ser un jeep. ¿Qué hay aquí? Un animal, ¿no? Un gato. ¿Un gato, eh? ¡Te vemos! A cualquier lado, tío. Sí, aquí es más llano. Se nota, incluso mira el suelo, ¿eh? Que aquí es de esto y mira como aquí hay más verde. Sí, 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 sí. Ahí está más verde. Así y tu tienda. Yo por aquí. Pelamos un árbol caído para conseguir leña. Hoy cenamos aquí. Encendemos un fuego. Pablo era bombero antes de convertirse en eterno cicloviajero, por lo que estoy en buenas manos. Suerte que queríamos que no fuese un fuego muy grande para que no nos vieran. Yeah. Sí, está bien, Pablo. Una cervecita fría en la mano estaría mejor, pero no me puedo quejar. Con tu compañía es suficiente. Muchas gracias, qué bonito. Lo más bonito que me han dicho en años. Te he comparado una cerveza fría, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso te digo que es lo más bonito que me han dicho en años. Sí. Aquí eran las patatas enterradas. Pues 40 minutos, por lo menos. ¿Por qué me has sonado a Carlos Arguiñano? ¿No se habla así cuando prepara? Sí, yo creo que sí. Es el tono de recetas. Ahora se tapa las patatas y se espera 40 minutos. Luego con la mano da la vuelta un poco y listo. Y de rechupete. Estoy tocando a ver cómo están. Están un poco duros todavía. ¿Esto se llama cocina al tacto? Sí. Si no me equivoco. Sí. Con mi palo especial, mágico. Y las patatas hay que clavarles la navaja. Sí que huele un poco quemado. La chamusquina. Oh, pues está bien ahora con las patatas aquí cerca de mis piernas, ¿eh? Esto es chocolate. Picante, ¿eh? Picante este. Estoy por terminarme, ¿eh? Bien, lo he conseguido. Tanto subir la calefacción. Para las perras es como para las personas, hay días buenos, hay días malos, hay días divertidos, hay días aburridos. Cuando estamos en sitios como este, en un bosque, acampando, las perras pueden estar sueltas, jugando y divirtiéndose, pues es bien.
hay otros días que pues es días de carretera, de cuneta, que para mí tampoco es muy divertido, pues para ellas tampoco, porque van montadas en la bicicleta. En una, la grande, va en un remolque, la pequeñita va en una cesta sobre la rueda delantera. Es una vida de contrastes, ¿no? Una vida de naturaleza salvaje y soledad, o carreteras cunetas llenas de coches, de carreteras llenas de coches. Entonces, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas para todo. No te voy a decir que sea una vida perfecta, pero yo creo que es una buena vida porque es una vida libre y normalmente afuera de un piso. Llega el momento de despedirnos. No me guapas. Por cierto, que Pablo me hizo una entrevista que podéis ver en su canal y en el enlace que os dejo por aquí. Seguidle si no queréis perderle la pista. Ah, te sigo la pista. Te sigo la pista. Por ahora nos separamos. Espérate. Él dirección a Chipre y yo a seguir explorando Turquía. Hasta la semana que viene. Sometimes we laugh when we're afraid.